El Hombre Sol es una de las obras más representativas del maestro Leopoldo Flores, misma que se puede apreciar en el Jardín Botánico Cosmovitral, ubicado en el centro de la capital mexiquense. Esta obra, llena de color, también se puede apreciar en la Plaza de los Mártires. Más de 250 personas, entre niños, jóvenes y adultos, pintaron esta obra en el piso que mide aproximadamente 35 metros de ancho por 27 de largo. El motivo era demostrar que Toluca tiene mucha vida. Los jóvenes somos vida, somos creación. Muchos decían que se les hacía algo muy motivador para la gente, que era muy padre ver colorido dentro del centro de Toluca. El Instituto Municipal de la Juventud organizó esta actividad para promover el arte y la cultura. El presidente municipal de Toluca participó en esta pinta con técnica de gis pastel en seco y señaló que el gobierno que encabeza apoya a los jóvenes para que en el futuro inmediato puedan desarrollar proyectos no solo artísticos, sino también educativos y económicos.